Yep, that's how it was before. Bon dia a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Comencem amb la pregunta de Barça TV. Marc Brau, si us plau. Hola, Ronald, què tal? Bona tarda. A l'última roda de premsa davant d'Osasuna vas comentar que l'equip davant de defenses tancades, davant d'equips més ordenats, li estava costant una mica. Tot i així, els últims partits, el teu equip sembla que també ha trobat la manera de trobar solució a superar aquests rivals. No sé si demà t'esperes també un Cádiz molt tancat, un Cádiz molt defensiu, tenint en compte tot el que s'ha vist en aquests últims partits, i si l'equip creus que pot demostrar que també està aprenent a llegir aquesta mena de partits. Sí, normalment vamos a tener mucho balón contra Cádiz, que parece cuesta a ellos ganar sus partidos en casa porque han sacado muchísimos puntos fuera de casa, pero sí es un equipo que están haciendo bien los resultados y además es un campo complicado donde hay que jugar y donde tenemos que estar muy concentrados para jugar nuestro nivel y sobre todo para crear oportunidades de marcar. Torn para Ramón Salmurri, Catalunya Ràdio. Què tal, Ronald? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. Sempre reclames calma i tranquil·litat al voltant de l'equip per intentar construir a poc aquest nou projecte, però aquesta setmana entre Neymar primer i Tusquets després ho estan posant difícil. Sobre Leo Messi, tu veus a Messi la temporada vinent al Barça? El veus amb ganes de quedar-se aquí? Gràcies. Bueno, sabemos la situación de Leo, ¿no? Porque si hay una persona que se decide por su futuro, es el Leo mismo. Entonces, que los comentarios de fuera no me interesa. El único, si haremos los comentarios desde dentro del club, yo creo que no nos ayuda en tener la tranquilidad que es nuestro trabajo, es nuestro partido, ganar los partidos. Entonces, no podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro yo creo que es diferente. Turn para Marta Ramón, RAC1. Hola, míster. En aquesta entrevista de Carles Tusquets a RAC1 va dir que econòmicament hauria sigut desitjable donar-li sortida a Messi. Marta, perdona, és que es talla la connexió. Aquest passat... Marta, perdona, és que no et sentim. Passem al següent torn, ho tornem a intentar després. Santi Ovalle, Cadena SER. Hola, Ronald. Estamos en directo en el Que ti jugues de SER Catalunya. Dijo Neymar, efectivamente, que le gustaría jugar el año que viene con Leo Messi. Y dijo Tusquets anoche en el larguero que si viene gratis Neymar al Barça sería posible ficharle. ¿Usted qué más cerca? ¿Que jueguen ambos en el Barça o que jueguen en París? Y si a usted le gustaría que Neymar jugara de nuevo en el Barça. Yo creo que como club siempre es intentar tener los mejores jugadores aquí. Torn para Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Ronald. Elena Condis, de la Cadena COPE, dice que como entrenador siempre lo mejor es tener a los mejores jugadores en el Barça. ¿Le gustaría entrenar a Messi y a Neymar juntos? ¿Le gustaría tener a los dos en la plantilla? Bueno, no me gusta hablar individualmente, pero claro que es un poco como he contestado anteriormente, que es como club, como entrenador, como jugador, como culé, quieres ver o quieres tener los mejores jugadores del mundo. Si acaban todo en un equipo, bueno, mejor todavía. Tornem a provar-ho. Marta Ramón, RAC1. Hola,
Hola, míster. Ho tornem a intentar. Carles Tusquets deia a l'entrevista a RAC1 que per raons econòmiques li hauria donat sortida a Leo Messi aquest passat estiu, però que en tot cas ho hauria preguntat als tècnics. Si Tusquets t'hagués preguntat això a tu, tu què li haguessis dit? Bueno, que como he dicho antes, que puede ser una opinión personalmente por parte de él. Y bueno, que respecto a cualquier opinión, pero creo que no lo que falta, porque Leo tiene un año más, bueno, esta temporada con el Barça, y una vez más que él decide mismo que dónde va a ser su futuro. Ojalá que es aquí, pero bueno, que él mismo tiene que decidir. Y no me gusta opinar de todos los comentarios que hay en ese sentido. Turn para Alfredo Martínez, Onda Cero. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez de Onda Cero. Quería preguntarle por el arranque de la Liga. Vamos camino de un tercio del campeonato. Real Sociedad, Atlético de Madrid están arriba. La sensación que tiene usted ahora mismo es que son los favoritos. ¿Es favorito el Atlético de Madrid? ¿Es el rival a batir? ¿Qué sensación tiene después de que ya casi llevemos un tercio del campeonato? Gracias. Bueno, de momento creo que sobre todo el Atlético de Madrid, que es un equipo fuerte que gana sus partidos, que encajan muy pocos goles. Pero bueno, como he dicho anteriormente también, que es una temporada larga donde puede pasar muchas cosas. Y claro que nosotros no podemos permitir perder más puntos, porque así nuestra situación es todavía más complicada. Entonces, he dicho el mismo antes, nuestro partido contra Osasuna, hasta final de año hay que ganar todos los partidos. Para Alejandro Segura, Radio Marca. Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Acabas de decir que no os podéis permitir perder más puntos. Si perdéis algún partido de Liga en este mes y no afloja el Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿ya dirías casi adiós al campeonato? Gracias. Bueno, que preguntas de tipo cuándo, no existe. Hay que pensar. Si esto pasa, hay que contestar. Entonces, siempre pienso en el lado positivo de ganar los partidos en vez de perder puntos. Turn para Germán García, Radio Nacional de España. Hola, míster. Vemos que en la convocatoria está Ronald Araújo, que ya está recuperado. ¿Va a contar con él? ¿Va a intentar que no juegue todos los minutos? Y sobre todo pensando en Óscar Mingueza. ¿La entrada de Araújo supone que Mingueza ya no tenga tanto protagonismo? Gracias. No, yo pienso que Ronald ha estado un tiempo fuera. Entonces sí, está en condiciones de jugar. Cualquier jugador que viene convocado tiene opciones de jugar, como Araújo tiene también. Pero bueno, que hay varios partidos por delante donde él puede jugar y escoger la decisión cuándo. Tor para Laura Brugués, TV3. Bon dia, Ronald. Laura Brugués, de TV3. Li volia preguntar, de cara al mercat de fitxatges d'hivern, la posició de central és una de les que sempre ha comentat que seria necessari un fitxatge. Vostè demanarà el fitxatge d'Eric García i, si no és possible, es conforma amb el que té l'equip i el filial, o, si no, proposarà una altra central? Bueno, todavía es demasiado temprano de hablar de tema de fichajes, porque vamos a recuperar a Araújo ya, un Titi también está muy cerca, entonces hay que esperar al enero ver y analizar la situación de nuestra plantilla. Y una vez más que viene un presidente nuevo, entonces hay que hablar cómo vamos a ver el parte de fichajes, y también depende el dinero del club, si es algo posible o no. Turn para Albert Hernández, Televisión Española. Buenos días, Ronald. Yo te quería preguntar hasta qué punto el nivel y la entrada de Martin Braithwaite ha mejorado y ha condicionado la mejora también del ataque y la efectividad del equipo.
Bueno, que ha cambiado porque mi opinión un 9 es como Martín, que siempre intenta alargar el campo, tiene profundidad. Entonces, de momento, para el equipo es muy bien porque los demás por atrás en su posición pueden aprovechar este espacio que hay por trabajo de Martín. Y además, dentro del área está, saca efectividad y ayuda al equipo en el trabajo. Entonces, de momento, hay que aprovecharla porque está muy bien. Turn para Ángel Pérez, Mundo Deportivo. Hola, ¿qué tal? Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Ha dicho hace un momento que Umtiti está muy cerca. Le quería preguntar si nos puede dar más detalles. Esta semana participó en un entrenamiento, en un partido con el B, y quería saber cómo está y para cuándo le espera. Muchas gracias. Bueno, está bastante cerca. Como tú has dicho, ha jugado 60 minutos en un partido de entrenamiento con el B. Estuve bien, no ha tenido nada de molestias desde jugar 60 minutos, entonces quiere decir que está a punto y hay que mirar a los demás que tenemos, hay que decidir cosas porque tampoco vamos a siempre convocar dos centrales para un partido y también hay que mirar otras posiciones para tener suficiente gente en el banco. Entonces sí, está cerca, entonces no sé cuándo, pero puede ser que dentro poco va a estar en la lista. Tor para Sergi Capdevila, Diario Sport. ¿Qué tal? Muy buena, Ronald. Yo te quería comentar sobre, volviendo a las palabras de Tusquets del otro día, que comentó que la situación económica era tan dramática que posiblemente en enero no se pudiera cobrar alguna mensualidad. ¿Cómo lidiar, cómo llevar eso dentro del vestuario, teniendo en cuenta que, pues bueno, me imagino que tanto la plantilla como vosotros os genera intranquilidad el ver cómo están las arcas del club y cómo pintó el escenario Tusquets de dramático, ¿no? No, el único que puede decirlo que hemos llegado a un acuerdo por parte de los jugadores, yo como entrenador con el club en ese sentido, y no sé más de las cifras que hay y qué problemas económicamente que hay, no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar el equipo para cada partido y ganar y jugar bien. Y tampoco estoy muy preocupado. Sabemos que es una situación complicada, pero para todos los clubes. Y entonces, ojalá que dentro poco vamos a tener gente en el campo. Y esto sí, en ese sentido sí estoy preocupado, porque yo creo que es momento de tener, no sé cuándo es posible, pero el fútbol tiene que ser con público. Para Juan Bautista Martínez, La Vanguardia. Sí, hola, buenas tardes, Ronald. Yo quería saber qué es lo que ha cambiado Ousmane Dembélé para mejorar su rendimiento de manera progresiva esta temporada. Bueno, primero que ha cambiado, que lleva ahora desde principio de temporada, ha mejorado físicamente. Yo creo que cualquier jugador para rendir necesita estar físicamente a tope, y él está, y poco a poco va a coger más confianza. Yo creo que también últimamente es un jugador que está alegre, se nota que está contento, y seguimos con él y de trabajar, de mejorar cosas, pero estoy muy contento por su rendimiento últimamente. Torn para Jordi Blanco, ESPN. Sí, hola, mister. Buenas tardes, Jordi Blanco, ESPN. A mí me gustaría preguntarle, habiendo salido como han salido ya todos los precandidatos a hablar y los planes que puedan tener, si usted tendría más o menos clara cuál sería su posición si fuera socio, eligiendo a uno de ellos en las elecciones. Gracias. Bueno, ya he dicho varias veces que no estoy preocupado porque no sé qué puede pasar o qué candidato finalmente va a ganar las elecciones de ser presidente del club. Bueno, cuando sabemos, seguramente nos hablamos. Entonces, quiero decir que hasta que no sabemos quién, no te falta pensar ni te falta estar preocupado, y concentramos en los partidos. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer.
Torn para Marc Marvà, BTV. Hola, Ronald. Bon dia, Marc Marvà, de la porteria de BTV. Hem vist publicar els estadis de la Premier League ja després de molts mesos. Creus que seria possible poder tenir públic en els estadis aquí a la Lliga, prenent totes les mesures, òbviament, i com creus que afectaria això positivament en els equips? Gràcies. Bueno, en principio en todos los países creo estamos mirando cómo podemos tener gente en el campo ya, pero yo creo que depende de salud, depende del COVID, cómo está el tema de COVID. Yo creo que cualquier país tiene que decidir cuándo es posible. Entonces nosotros no podemos cambiar esto porque tampoco somos doctores que sabemos mucho de esta pandemia. Y entonces, bueno, ojalá que vamos a tener gente en el campo. Y bueno, ya sabemos que dentro poco no sé, pero bueno, que intentamos no forzar porque la salud todavía es más importante en la vida. Última pregunta, Jamie Easton, Bein Sports, Estados Unidos. I wanted to ask you about Griezmann and his last performances, which have been much better than what we have seen until these last couple of weeks. What has caused that? Is it also because of playing with Martin Braithwaite? You have had some nice words to the Danish player. So is it all depending on having a number nine on the team and that liberates the space for every single player, including Antoine Griezmann? And if this... Is it that the cause of that? And if this can help you in the decision of probably in the winter transfer market not focus on a number nine, you already have the number nine in the squad, and focus on a central defender. Thank you very much. Well, it's always depending by the player himself. Griezmann is a great player. He can play with different strikers, or even he can play from the nine position, or even he can play from right side, inside. And that means that I think that the change is not only that we have now a nine, the change is and can be his confidence. Everybody can have a difficult time in a club, but he's working hard. He's trying to do his best. He's trying to change things on the pitch in a training sessions, and it starts always by that mentality. And then finally, the good players always are on the level what we expect of them. Muchas gracias. Buena tarde. Bueno.